Buenas tardes. Bien, vamos a comenzar. Primero, bueno, hoy vamos a estar revisando un poco más a fondo lo de la condición CFL y la noción de estabilidad, que es la misma que ya conocemos, solo que vamos a ponerla en contraste con la condición CFL. Por lo tanto, si vamos a estudiar estabilidad, tenemos que recordar estas fórmulas. Primero, que suponemos una solución de esta forma. Y segundo, las identidades de seno y coseno que se solían utilizar en el análisis de estabilidad. Entonces, y recapitulando lo de ayer, pues teníamos el método Upwind, que estaba dado por esta expresión, donde aquí el lambda era igual a A por K sobre H. Y esta era su extensión. Entonces, vamos a determinar la condición CFL para saber qué condiciones o qué criterios sobre lambda se aplica. Y pues bueno, entonces, vamos a ver. Vamos a ver. Entonces, para determinar la condición CFL, condición CFL para método Upwind. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es partir del punto o del nodo XY, T sub J. Y tenemos que irlo desarrollando, por decirlo así, hacia atrás hasta llegar al eje X. Entonces, nuestro primer paso sería, bueno, incluso lo podemos hacer ya con un solo con, como si fuese un mallado, aunque mejor lo voy a hacer con una regla. Entonces la idea va a ser más o menos así. Este es en T sub J, este es T sub J menos 1 y así vamos a ir bajando. Vamos a ir bajando. Y pues vamos a, en algún momento simplemente lo que vamos a hacer es, por ejemplo, esta es T sub J menos 1, no lo vamos a hacer todos. De ahí pues solamente vamos a hacer los últimos dos. Este es T sub J menos 2. Y de ahí pues vamos a tomar unos como puntos suspensivos. Y vamos a hacer los últimos. Entonces este sería T sub 1 y T sub 0. ¿Qué T sub 0 sería? 0, ¿verdad? Ok. Pero entonces, para irlo viendo mejor, nosotros partimos de este punto, que está en el XY. Así que creo que sale mejor, de hecho, hacer de un solo un mallado acá. Y ver XY. Aquí XY menos 1. Aquí XY menos 2. Y así van a ir. Sí, solo agregamos unos cuantos. Llegamos hasta aquí. Okay, este va a ser XY.
Este de aquí va a ser x y menos 1. Entonces, bueno, y así vamos a ir colocando los demás, solo que ya vamos a ver exactamente cómo. Entonces, para este punto, para calcularlo con el método numérico, yo necesito este y este. De ahí, para determinar estos dos puntos, yo necesito estos tres. Y de ahí yo necesitaría el que va aquí, el que va aquí, el que va aquí y el que va aquí. Y así sucesivamente hasta abajo, yo los iría ocupando todos estos. Y llegaría hasta un punto en el que aquí en el T sub 0, yo llegaría algo más o menos así. El punto aquí es que con cada paso que doy hacia abajo, yo me muevo hacia la izquierda una vez. Bueno, de hecho, entonces faltaría uno más, ¿verdad? Así. Entonces, cada paso que yo me muevo hacia abajo, amplío el número de nodos en la parte de X que utilizo uno también. Entonces, si yo aquí bajo desde J hasta C, hasta 0, yo disminuí J veces. Entonces yo tengo que, eso significa que mi último nodo de aquí del dominio de dependencia numérica va a ser x sub i menos j. Siempre que este i menos j sea, ¿cómo se llama? Mayor o igual que 0. Si fuese menor o igual que 0, pues entonces llegaría a 0. Porque el dominio de dependencia no llega para más. Pero ok, entonces este es el i menos j, este sería el i menos j más 1, y aquí habrían puntos suspensivos, este sería el x sub i menos 2, y así. Entonces, ¿quién sería el dominio de dependencia numérica? Todo esto de aquí abajo, tal como lo vimos ayer, pero ahora con un poquito más de datos. Entonces, lo importante del stencil es analizar ¿cómo es la variación? Si yo bajo 1 en X, tengo que ampliar mi dominio 1, perdón, si yo bajo 1 en T, tengo que ampliar mi dominio en 1 en X. En este caso, solamente a la izquierda. Hay otros stencils que amplían hacia los dos lados y eso tal vez lo podemos ver hoy. ¿Okay? Entonces, el dominio de dependencia numérico, que podemos resumirlo así, dominio de dependencia numérico, sería igual a todo este conjunto, solo que lo que vamos a hacer es escribirlo así, x sub i, luego el siguiente es x sub i menos 1, pero lo vamos a escribir así, x sub i menos h, porque eso es restarle un paso en los nodos de x, luego sería x i menos 2h, de ahí puntos suspensivos, x sub i menos j menos 1 por h, que es esta parte de aquí, este nodo, y el último que sería x sub i menos jh, que es este último. ¿Ok? Entonces, este es el dominio de dependencia numérico. La condición CFL me dice que el dominio de dependencia del problema para este punto debe de caer en este dominio de dependencia numérico. Entonces, el dominio de dependencia, en este caso, para este tipo de ecuación, solo consiste en un punto. ¿Y ese punto quién es? Es xi menos a por t sub j. Porque el dominio de dependencia numérico del problema, para encontrar el nodo x, t, la función en el nodo x, t, es decir, u de x, t, lo que hacíamos era la función de la condición inicial evaluada en x menos a por t. Entonces, este valor, x menos a por t, es el dominio de dependencia del problema. Entonces, solo que aquí, como lo estoy hablando en x y tj, por eso pongo x y menos a por tj. ¿Ok? ¿Está bien? Sí, está. Estos últimos días de la semana voy a estar trabajando bastante en subir las pizarras pendientes porque antes tenía un problema para subir las pizarras, sobre todo en la organización, pero sí voy a trabajar bastante estos días para ir subiendo las pizarras, tanto las de ahorita
pero la voy a ir subiendo de forma retroactiva, es decir, voy a ir subiendo primero las recientes y luego voy a ir subiendo las demás antes. Eso en todas las clases. Entonces, bueno, este es el dominio de dependencia del problema. Entonces, lo que tenemos que garantizar es que x sub i menos a por tj esté entre x sub i, aunque aquí no se dejen guiar exactamente de la posición, ¿verdad? Porque como aquí los hice hacia atrás, entonces no se pueden llegar a confundir y decir esto, pero tengan presente el orden, ¿verdad? Este es el extremo derecho, por eso de repente era mejor escribirlos tal como aparecían aquí. Eso lo vamos a hacer en los siguientes, pero debe de ser menor o igual que x sub i menos j por h. Ahora, lo que sucede es que como el a es positivo y el t también es positivo, pues esta de aquí es trivial. Porque estoy tomando x y quitándole algo positivo, entonces eso se va a cumplir. Así que donde nos centramos es en x sub i menos j por h y debe de ser menor o igual que x sub i menos a por tj. Entonces, reorganizamos un poco y nos queda que a por tj es menor o igual que j por h. Pero recordemos cuál es la fórmula de tj. Aquí tj era igual a j por k. Entonces tenemos a por j por k menor o igual que j por h. Voy a pasar a dividir todo este jh al otro lado y me va a quedar a por k entre h menor o igual que 1, pero casualmente ese a por k entre h es lambda. Entonces aquí nos queda que la condición CFL es que lambda es menor o igual que 1. Esta es la condición CFL para el método Opt-Win. Si ustedes hacen el mismo análisis, pero para el método Downwind que descartamos ayer, lo que pueden observar es que nunca se va a cumplir esta desigualdad que planteamos aquí. Para el Downwind es exactamente lo mismo, solo que sería hacia la derecha. Así que empezaría en x sub i y terminaría en x sub i más j por h. En lugar de menos sería más. Entonces, lo que ustedes van a notar al desarrollar, y el dominio de dependencia numérico sería el mismo, este no cambiaría porque eso es del problema, no del método. Entonces, lo que notarían es que no se cumpliría nunca esta desigualdad. Entonces, no hay condición CFL, por lo que significa que no, de que nunca la va a cumplir, condición CFL. Por eso es que nos arrojó una gráfica que no tenía nada que ver con la solución. Ok. Y el proceso de la CFL es lo mismo. Y vamos a hacer unos cuantos. Pero primero vamos a contrastar la condición CFL con la estabilidad. Porque resulta que no basta la condición CFL para garantizar estabilidad en todos los problemas. Particularmente para este Opwind, como ya vamos a ver, la estabilidad es exactamente mejor dicho, la región de estabilidad es exactamente la misma, o bueno, es muy parecida, de hecho, no es exactamente la misma, pero es muy parecida a esta condición de aquí. Okay, déjenme revisar una cosa. Bueno, de hecho, sí, la condición CFL es exactamente la misma que la condición de estabilidad para este método Upwind, pero hay otros métodos en los que difiere, que el método tiene una condición CFL, pero resulta aún así ser inestable. Entonces son dos condiciones aparte. Ahora, ¿de qué me sirve entonces la condición CFL? Es simplemente como un criterio más rápido, porque vean que solo necesito los dominios de dependencia, no ocupo hacer la sustitución de estabilidad. Entonces me sirve como un primer método para descartar, o una primera forma para descartar métodos numéricos en este tipo de problema. Si ni siquiera cumplen la condición CFL, irse a buscar estabilidad, pues prácticamente no es muy fructífero. Entonces, bueno, analicemos estabilidad ahora.
Entonces recordemos, el método como tal era u sub i, j más 1, 1 menos lambda, u sub i, j más lambda, u sub i menos 1, j. Entonces aquí suponemos u sub i, j igual a w sub j por e a la r, x, y por la unidad imaginaria. Y nos quedaría aquí w sub j más 1 e a la r, x, y por i igual a 1 menos lambda w sub j e a la r, x, y por i más lambda w sub j e a la r, x sub i menos 1 por i. Entonces dividimos entre esta cantidad. Entonces aquí nos va a quedar 1 menos lambda W sub J nada más. Y en el de la derecha nos va a quedar lambda W sub J. Y como aquí recordemos que el X y menos 1 es X y menos H, pues lo que va a quedar es un E a la menos RH por I. Ok. Entonces, nos va a quedar aquí 1 menos lambda. Y aquí sería 1 menos e a la menos RH por I. W sub J. O sea que nuestro factor de amplificación, nuestro kappa, sería igual a esto. Pero vamos a intentar simplificarlo un poco sin esa exponencial y dejarlo en términos de senos y cosenos. Entonces ahí es donde necesitamos las fórmulas de arriba. A ver, ¿cuál podríamos utilizar? Creo que de hecho vamos a tener que utilizar la identidad de Euler aquí. Bueno, es expresar la exponencial en términos de seno y coseno, porque como nos falta la otra exponencial que no está, entonces no vamos a poder simplificarlo. Entonces sería 1 menos lambda, 1 menos sería coseno de RH, y si ya está menos y el otro es menos, quedaría aquí más y seno de RH. Y pues yo creo que eso es todo aquí. No hay mucho más que simplificar. Podría intentar simplificarse en algunas cosas, pero no resulta del todo fructífero. Porque solamente de aquí voy a poder simplificar. Podría simplificar esto en un coseno cuadrado del ángulo medio, pero aún así tendría este seno aquí de RH. Entonces no tengo mucha ganancia. Así que lo que vamos a hacer es esto. Vamos a separarlo en parte real y parte imaginaria. Entonces tendríamos 1 menos lambda más coseno de RH más I seno de RH. Aunque sería más, sería menos lambda I, ¿verdad? Menos lambda I seno de RH. Ok. Entonces, prácticamente la conclusión que llegamos aquí es que kappa nos queda complejo. Así que si kappa nos queda complejo, para el análisis de estabilidad, no podemos decir que kappa sea menor o igual que 1, porque es real. Lo que nos va a tocar aquí es trabajar con el módulo. Entonces, ocuparíamos que kappa en módulo sea menor o igual que 1. Pero como el módulo de un número complejo tiene la raíz cuadrada, y como esto es equivalente a que el módulo de kappa al cuadrado sea menor o igual que 1, entonces mejor vamos a trabajar con esto, solo para quitarnos la raíz cuadrada del módulo. Entonces lo que vamos a tener es este término al cuadrado más este término al cuadrado sin la unidad imaginaria. Entonces tendríamos 1 menos lambda más coseno de RH al cuadrado
más lambda seno de RH al cuadrado. Entonces aquí tendríamos 1 menos lambda al cuadrado más 2 veces 1 menos lambda coseno de RH más coseno cuadrado de RH aunque permiten este creo que me falta un lambda aquí sí, me falta no multiplique lambda por el coseno falta un lambda aquí porque este término cuadrado se tenía que simplificar y hasta ahora me doy cuenta falta un lambda aquí entonces falta un lambda aquí así que falta un lambda acá y aquí un lambda cuadrado. Ok. Y aquí nos va a quedar lambda seno cuadrado de RH. Lambda cuadrado. Entonces tenemos 1 menos lambda cuadrado. De momento lo vamos a dejar así. 2 veces 1 menos lambda. Lambda coseno de RH. Y aquí nos queda lambda cuadrado. Ok. Vamos a ver qué podemos hacer ahora. Vamos a ver. Uno menos lambda. Vamos a expandir este primer término. 1 menos 2 lambda más lambda cuadrado más 2 veces 1 menos lambda, lambda coseno de RH. Más lambda cuadrado. Ok. Voy a apartar ese 1. Y voy a juntar este lambda con este. Y voy a factorizar un poquito. Entonces voy a tener. Bueno, voy a hacer este paso solo para mayor comodidad. Y mis intenciones ahora es factorizar en estos dos algo parecido a este término. Para quedarme con un 1 menos coseno de RH. Entonces realmente se puede hacer. Puede ser 1 menos. Sería. Puede sacar factor común un 2. Un lambda. Y adentro me quedaría. Si saqué el menos aquí me quedaría un 1 menos lambda. Ahí está. Este solo lo reacomodo para que quede exactamente igual. Y aquí saco un factor común menos 2 lambda, 1 menos lambda, para que quede 1 menos coseno de RH. Y aquí sí utilizamos la fórmula de ángulo medio para coseno. Y nos va a quedar 4, porque sale un 2. De esta identidad, de las que les puse arriba, 1 menos lambda, y quedaría seno cuadrado de RH entre 2. Ok, y esto tiene que ser menor o igual que 1, porque todo esto de aquí, el lado derecho, es el módulo de capa al cuadrado. De hecho, estas son igualdades. Bueno, no son igualdades, pero si le agrego aquí un capa igual, entonces puedo reemplazar todo esto entonces por iguales. Bueno, el módulo de capa quise decir al cuadrado. Igual a todo esto. Que debe ser menor que 1. Entonces vean que si esto debe ser menor que 1, como ya hay un 1 aquí, prácticamente lo que tenemos que garantizar es que este término sea positivo.
Pero el 4 es positivo, el lambda es positivo, el seno cuadrado es positivo. Lo único que hay que garantizar es que este término sea positivo. Entonces, pedimos que entonces el método upwind es condicionalmente estable. Con región de estabilidad lambda menor o igual que 1, para que esto sea positivo. Que casualmente es la misma condición CFL. Así que aquí, si se cumple la condición CFL, automáticamente tenemos estabilidad, que fue lo que observamos en las simulaciones de ayer. Que nosotros observamos que en un determinado valor de DM había inestabilidad con el método upwind, pero una vez se alcanzó la estabilidad, que es, o mejor dicho, una vez se alcanzó esta condición de que lambda fuese menor o igual que 1, pues se obtuvo estabilidad, lo cual no nos sorprende ahora. Y aparte, teníamos la condición CFL. Okay. Entonces, como les digo, en este caso salió igual, pero en sí no, ¿cómo se llama? No siempre va a suceder así. Y ok. Entonces, solo déjenme ver si vale la pena analizar esta región de estabilidad, porque bueno, si lo vemos como, o si lo analizamos a partir de capa, la región de estabilidad, pues la región de estabilidad se vería de esta forma. Sea, región de estabilidad según el valor de capa o del factor de amplificación. Entonces, como capa es complejo, el hecho de pedir que el módulo de capa sea menor o igual que 1 se traduce en que estamos dentro del círculo unitario en el plano complejo. Entonces, todo lo que esté dentro de este círculo unitario es la región de estabilidad. Para esos valores de capa, ya sea que van a ser complejos, pero para todo valor o todo número complejo que esté en esta región, va a generar un capa que va a hacer que el método sea estable. Y fuera de ahí, pues es la región de inestabilidad. Ok, entonces ahora veamos otro ejemplo en el cual vamos a determinar la condición CFL y también la región de estabilidad para ver que no, de que no siempre coinciden. Entonces, ejemplo. Suponga que se utiliza la fórmula de diferencias centradas para aproximar UX. Queda un método O de H cuadrado más O de K dado por, y el problema sería así, y J más 1 igual a menos lambda medios U sub I más 1, coma J más U sub I, coma J más lambda entre 2 U sub I menos 1, coma J. Ok, entonces
Analicemos la condición CFL. Entonces nos toca hacer el mallado. ¿Sí? Esta es la parte que tomaría más tiempo aquí. Este es para T sub J. Así que la marca abajo. Bueno, de hecho lo voy a hacer un poco más largo. El siguiente es para T sub J menos 1. Y los siguientes los voy a dejar sin ponerle T, solo voy a colocar las líneas. Tres puntos suspensivos y de ahí T sub 1. Y T sub 0. Ah, por cierto, pero antes de la condición CFL, lo que sí necesitamos es ver el stencil. Aunque ese stencil no es complicado, porque quedaría, a ver, tiene J y J más 1. Y tiene X, sí. X y menos 1 y X y más 1. Entonces el stencil queda así. Ok. Entonces para el T sub J y el X y, que lo voy a poner acá. Voy a poner así con la regla también. Entonces voy a poner aquí el XY. Entonces, para este punto, para obtener este punto, siguiendo el stencil, yo necesito el de abajo y los dos de los lados. Entonces, voy a agregar uno aquí, que sería XY menos 1. Voy a agregar uno aquí. X y más 1. Entonces el primer paso del stencil sería este. El segundo, pues sería para este punto, yo necesito el de abajo, el de la derecha y uno a la izquierda, que ya lo voy a agregar. Para este en medio ocupo el de abajo, el de la izquierda y el de la derecha. Y para este necesito el de abajo, que está justo de él, el de aquí, el de la izquierda y el de la derecha, que ya lo vamos a agregar. Bueno, de hecho voy a hacerlos un poquito más pegados solo porque ya no me queda mucho espacio. Okay. Entonces, vamos a irlos haciendo así. Y así sucesivamente, ¿verdad? Prácticamente vamos viendo que en la medida bajamos uno, pues incrementamos, bajamos uno en T. Pues aumentamos la cantidad de nodos en X, uno en cada lado. Okay.
Y pues creo que van a hacer falta dos más, lo voy a hacer de una vez. Aquí, bueno, la mejor idea sería procurar que haya suficiente espacio, ¿verdad? Y lo que pasó fue que hice muy separados los primeros, pero ahora sí que se queden. Vamos a intentar pegar un poquito más estos. Un poquito estos. Y algo así. Entonces, aquí tendríamos los tres puntos. Aquí también. Y aquí serían entonces los X que corresponden. Entonces, vamos a ver. Sería más o menos así. Para saber hasta dónde llega nuestro dominio de dependencia numérico. Y uno más. Ok. Pero básicamente, cuando nosotros vemos a partir del stencil que si yo bajo uno en T, yo tengo que aumentar uno en cada lado para X. Entonces, si yo aquí he bajado J niveles, entonces tengo que, sé que voy a terminar en X sub i más J aquí a la derecha y X sub i menos J a la izquierda. Entonces, el dominio de dependencia numérico aquí sería igual a X sub i menos J por H. Y así, puntos suspensivos, llego hasta X i. Bueno, pueden, si quieren puedo colocar x y menos 1, x y más 1, y así sucesivamente hasta llegar a x sub i más, aunque esto de en medio mejor, en lugar de x y menos 1, colocarlos x y menos h, y este x y más h, y este último sería x y más j por h. Y como les decía, el dominio de dependencia del problema no depende en sí del método utilizado, sino de la ecuación a resolver. Y pues, en este caso, pues va a ser el mismo. Es x y menos j por a, perdón, menos t sub j por a, o a por t sub j. Entonces, nuestro propósito es comprobar que el dominio de dependencia está contenido o no contenido exactamente, porque puede que ser que este A no lo deje exactamente en uno de los nodos, pero sí en el intervalo de entre x y menos jh y x y más jh. Entonces, planteamos esta desigualdad. Y de nuevo, pues la parte derecha en este caso resulta ser trivial porque esta parte de la izquierda es menor o igual que x y esta parte de la derecha es mayor. O sea, aquí la trivialidad surge de que aquí en medio podemos establecer esta desigualdad sin problema y se va a cumplir siempre. Así que solamente nos resta analizar el lado izquierdo, que el análisis es prácticamente el mismo, porque nos quedaron los mismos términos. Entonces, la condición CFL en este caso sería que lambda es menor o igual que 1. Porque la desigualdad que nos toca resolver es la misma que ya resolvimos en el ejemplo anterior. Entonces, nos va a quedar la misma condición CFL.
Lo que toca ahora es hacer el análisis de estabilidad del método para ver cómo queda la estabilidad. Entonces, si el método es U sub i, J más 1, igual a menos lambda medios, U sub i menos 1, J, más U sub i, J, más lambda medios, U sub i más 1, coma J. Entonces, suponemos U sub i, coma J, igual a WJ e a la RX y J. Perdón, RXY por la unidad imaginaria y. Y nos quedaría WJ más 1 E a la RXY por I menos lambda medios W sub J E a la RXY menos 1 por I más W sub J E a la RXY por I más lambda medios W sub J E a la RXY más 1 por I. Dividimos entre este término, igual que la vez pasada. Y nos queda menos lambda medios WJ. Y aquí nos va a quedar E a la menos RH por I. Perdón, no, sí, aquí es. Está bien así. Vamos a ver. Ah, no, pero creo que hay un problema con los signos. Porque el que tenía el negativo era el I más 1. Entonces, escribí mal el método acá. Simplemente vamos a corregir los signos, no volverlo a escribir. Este es positivo y este es negativo. Ah, no, sí lo había escrito bien. No, a ver. No, sí. Así. El I más 1 tiene que tener el negativo. Ok, entonces eso cambia este y este y este signo. Ok, entonces. Este está bien así. Aquí queda solo el W sub J. Y aquí queda menos lambda medios W sub J E a la RH por I. Entonces WJ más 1 quedaría 1 más, este 1 es de este en medio, lambda medios. Y adentro es E a la menos RH. Aunque de hecho mejor voy a sacar el factor como un negativo para que me quede exactamente la identidad de seno. Va a quedar e a la RH por i menos e a la menos RH por i. Todo esto por W sub J. Entonces todo lo de aquí adentro es kappa. Y kappa quedaría 1 menos lambda medios. Y esto, como les digo, es. Es la identidad de seno y nos quedaría 2 por i seno cuadrado de RH. Perdón, a ver, no es seno cuadrado, es solamente seno, seno de RH. ¿Ok? O sea, 1 menos lambda i seno de RH. Entonces analizamos el módulo de kappa al cuadrado y pues como de aquí ya está separado, lo que nos quedaría es 1 más lambda cuadrado seno cuadrado de RH. Pero esto es mayor que 1 porque estos dos son positivos. Entonces, ¿qué conclusión tenemos? El método es inestable. Entonces, si nosotros hacemos una corrida con este método, nos va a tirar aquellos picos que vimos la clase pasada y eso es producto de que no hay estabilidad con este método. Entonces, luego de unas cuantas iteraciones, eso explota y empieza a poner esas oscilaciones raras que hemos visto hasta el momento. Así que no basta la condición C, que haya una condición CFL o que se cumpla la condición CFL para garantizar estabilidad.
Aquí tenemos un ejemplo. Y bueno, entonces, lo que podemos decir de la condición CFL es que es simplemente un método corto para saber si el método podría funcionar. Otra cosa es que la condición CFL depende bastante del tipo de problema que nosotros, o de la ecuación como tal, porque de ahí depende su dominio o mejor dicho, de ahí se construye el dominio de dependencia. Y que, ¿cómo se llama? Y que la condición CFR no se cumple siempre en todas las ecuaciones, diferenciales. Se cumple únicamente en las ecuaciones que podrían modelar una especie de onda, como una ola, por decirlo así. Porque como les mostré en la clase de ayer, cuando uno toma la ecuación de advección y la gráfica, lo que parece es que la solución inicial se va trasladando a lo largo del eje X, aparte con el tiempo. Entonces, eso es como una especie de onda viajera, por decirlo así. Entonces, solo para ese tipo de problemas es que la condición CFL aplica. De hecho, si ustedes lo comparan con la ecuación que hemos estudiado anteriormente, que es la ecuación del calor no. Si intentamos analizar la condición CFL, como la ecuación del calor era de mensajería instantánea, eso significa que el dominio de dependencia es todos los reales del problema. El dominio de dependencia del problema eran todos los reales. Pero el dominio de dependencia numérico sí se puede calcular de manera muy similar a como lo hemos hecho aquí y en el ejemplo anterior. El dominio de dependencia numérico se puede calcular igual, pero el dominio de dependencia real eran todos los reales. O mejor dicho, el dominio de dependencia del problema eran todos los reales. Y esto de aquí no se cumplía. Pero aún así logramos obtener métodos que eran bastante buenos para resolver la ecuación del calor. Entonces hay que tener eso presente. La condición CFL aplica solo en este tipo de problemas que representan ondas viajeras. Y pues otra cosa es que la condición CFL no dice nada, absolutamente nada, de qué tan preciso va a ser el método. Porque eso ya es un análisis que requiere, o mejor dicho, se requiere de un análisis de consistencia o analizar el término de truncamiento. Entonces, ¿para qué nos sirve la condición CFL? Prácticamente, lo que nos sirve es para saber si el método va a generar una onda viajera que lleve la misma dirección que la solución exacta. Ese es el análisis que he podido hacer, porque eso no lo menciona exactamente en el libro, pero es el análisis que he podido observar. Y es que la condición CFL lo que nos sirve es para garantizar en qué condiciones el método numérico va a generar una aproximación que lleve la misma dirección, o que genera una onda viajera que vaya en la misma dirección que la onda viajera de la solución exacta. Pero pueden existir los picos que vimos en el método Upwind con M igual a 50. Pueden generar esos picos porque eso es una cuestión de estabilidad y puede que no sea tan precisa como vimos en el método Upwind ayer también, pero con M igual a 100, donde generaba una solución estable con una onda viajera en la misma dirección de la solución exacta, pero que se iba perdiendo. En lugar de mantener la forma, iba como perdiéndose la información, por decirlo así. Eso es algo de la precisión. Entonces, eso es en todo este estudio que hemos hecho. Para eso nos sirve la condición CFL. Es como, para decir, si la solución no genera ese comportamiento de una onda viajera en la dirección deseada, entonces no nos interesa. Ese criterio es de la CFL. Así que, no, aparte de la condición CFL, también hay que estudiar estabilidad. Y aparte de la estabilidad, hay que estudiar también el error de truncamiento. Entonces, bueno.
Pero para el error de tratamiento tenemos un poquito más de práctica, de eso no va a cambiar para este parcial, pero va a ser hasta mañana donde vamos a ver cómo generar algunos métodos para la ecuación de advección a partir de este problema. Este es básicamente el problema que vamos a resolver mañana. Entonces, problema, construir un método numérico para la ecuación de advección de la forma. O sea, que el método lleve la forma U sub i, J más 1 igual a una constante A por U sub i menos 1, J más una constante B por U sub i, J más una constante C por U sub i más 1, J que sea consistente. Estable y que cumpla la condición CFL. Bueno, aunque sí, que cumpla la condición CFL. Este es el problema que vamos a resolver mañana y vamos a lograr observar de que no hay solo una solución. Y a partir de que no haya solamente una solución, es que podemos generar varios métodos. Entre ellos, el que vamos a ver mañana se llama Lax-Vendrell. Este es uno de los métodos que vamos a revisar el día de mañana. Y déjame ver, creo que hay otro. Permítame, creo que se me hizo. Creo que está en la parte de los métodos implícitos, creo que sí. Ok, pero hay otro que vamos a revisar que se llama Lax-Friedrich, de los de CFL. Entonces, estos son dos métodos que vamos a revisar mañana. También vamos a ver unos métodos implícitos. Pero creo que el implícito es este Lax-Friedrich, pero voy a revisar bien. Entonces, mañana vamos a hacer este problema y vamos a reobservar este problema y a partir de este vamos a generar el Lax-Vendrell y con ello, y también vamos a revisar el Lax-Friedrich y unos métodos implícitos. Y con eso prácticamente termina el capítulo. Entonces, prácticamente mañana estaríamos culminando este capítulo 4 de una forma bastante adecuada. ¿Okay? Entonces, aquí terminaríamos por hoy. No sé si hay alguna pregunta. Okay. Sí, creo que ahorita puedo poner a subir las clases para que las tengan. Creo que en este rato de 2 a 3 las puedo subir. Gracias, Nick. ¿Listo? Bueno, si no hay preguntas, entonces seguimos mañana. Sean feliz tarde. Está Gracias.